Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Transformers at Wars. En el capítulo de hoy veremos finalmente el tema de las guerras de equipos en las alianzas, los raids y los eventos en modalidad alianzas. Así que no se despeguen de sus asientos, manténganse sintonizados que la diversión está por comenzar. Hola gente, ¿cómo andan? Espero que hayan pasado un buen fin de semana y bueno, como pueden ver aquí mi base está un poco avanzada, acá estoy ya como nivel 7, así que por lo tanto vamos a hacer un flashback, esto es un retroceso, cuando era todavía nivel 6, así continuamos con el tema de la guerra viéndolo aún más detalladamente. Bienvenidos chicos a la guerra de las alianzas. Este es el menú que van a encontrar cada vez que ustedes ingresen a una guerra de equipos con su alianza. Como pueden observar aquí en esta pantalla, tenemos 5 ítems. Esos 5 ítems son 5 bases. 5 bases del enemigo a las cuales tenemos que enfrentar y derrotar en forma sucesiva. Disponemos de 3 intentos, los cuales pueden observar ahí que figuran como 3 ítems plateados, los cuales en total nos dan el primer intento que nosotros hagamos nos da 15 puntos. Si destruimos la base 100%, obtendremos 15 puntos para el equipo. Ahora supongamos que fallamos el primer ataque y nos quedarán 2 intentos, los cuales si nosotros hacemos el segundo ataque y acertamos, sacaremos 10 puntos, ya no 15 puntos. Ahora bien, si fallamos también el segundo ataque y nos queda obviamente un último intento, ese último intento, si logramos destruir finalmente la base enemiga 100%, nos dará un total de solamente 5 puntos. Pero aquí viene lo interesante. Al pasar la primera base, o sea que la destruimos al 100%, recién ahí podremos atacar a la siguiente base. Observen que esas bases están todas con candado. O sea que sí o sí el juego nos obliga a ir atacando una tras otra por nivel de dificultad. Cuando nosotros se nos habilita la segunda base para atacar, otra vez nuevamente disponemos de 3 intentos otra vez. Al igual que en otros juegos de estrategia, aquí también podemos explorar a la base enemiga a la cual tenemos que atacar. Como observamos aquí, la primera base que nos tocó es bastante fuerte, es una base de nivel 9. Recuerden que nosotros estamos a nivel 6, o sea que estamos corriendo en desventaja contra esta base. Es una base que tiene una buena defensa, aparte que tiene más torretas de defensa, por cierto. También tiene incluido algunos chips de núcleos. ¿Qué es esto de los chips de núcleos que tiene colocada esta base aquí en las torretas de defensa? Bueno, eso es algo que voy a explicar una vez que terminemos con el tema de las guerras. Es muy importante también aprender sobre lo que son los chips de núcleos para las bases y no solamente eso, también los chips de núcleos para las tropas, ya para nuestros robots. Ahora bien, en la siguiente pestaña lo que vemos es el mapa de la defensa. ¿Qué es esto? Bueno, aquí lo que muestra es lo mismo que en el ataque, pero esta vez lo que muestra son 5 bases de nuestros compañeros de equipo. Primero de todo que dice Renegado, obviamente es el líder y es la base más fuerte que el enemigo tendrá que derrotar. De la misma forma que en ataque nosotros veíamos que el primero de todo que figuraba con candado cerrado es el líder del enemigo. Un detalle interesante a conocer es que tanto en el mapa de la guerra como en el mapa de defensa vieron todos esos numeritos que dicen 10, 9, 4, 3, al igual que en el mapa de guerra también había otros numeritos. Esos son los números los que nos informan la cantidad de jugadores que atacaron, por ejemplo, en este caso a la base de Morrison. Supongamos que atacaron 20 jugadores a la base de Morrison. 10 ganaron, 10 fracasaron. Es un ejemplo. A continuación atacaron a la base de Galvatron 200. Los 10 que tuvieron éxito contra Morrison también lo tuvieron contra la base de Galvatron. Ahora bien, contra la de Saguarudo solamente triunfaron 9 de esos 10. Uno fracasó. A continuación atacaron a la base de Alberto 06. De esos 9, solamente 4 tuvieron éxito. 5 fracasaron. Y de esos 4 que sobrevivieron, atacaron al líder, a Renegado, y de esos 4 solamente 3 tuvieron éxitos y uno fracasó. Bueno, así es como se va definiendo la guerra, tanto en el mapa de la guerra como en el mapa de la defensa, y esa es la información que nosotros vemos aquí en esos dos mapas. Lo bueno es que también podemos ver las repeticiones de estos ataques y de defensas. Cliqueando en esos números podemos ver quiénes atacaron y cómo les fue. Y hablando de atacar en guerra, bueno, llegó el momento de que nosotros hagamos nuestro segundo intento a esta base, a la primera base que nos tocó en esta guerra. En el primer intento fracasé, no pude destruir esta base. A
Así que ahora voy a probar otro método distinto. Esta vez voy a utilizar el poder de apoyo logístico llamado Rayo Titán MK3. Voy a llegar aquí a mis robots, como pueden observar. ¡Wow! ¡Buenísimo! El rayo ese destruyó toda la parte de atrás, que lo que tenía en mente. Acabé con esas torretas que estaban detrás que me molestaban en el primer intento. Y ahora sí puedo mandar a mis robots a que ataquen. Mando a Dinobot 2 que se multiplique con sus hologramas, lo cual hace que se entretengan las torretas enemigas y también los robots enemigos a atacar a estos hologramas. Mientras tanto aprovecho que mis otros robots se vayan rompiendo todo alrededor, ya que mi objetivo principal obviamente es llegar hasta el cuartel general para destruirlo y así ganar esta guerra. Como dicho, esta batalla. Los robots enemigos han caído y ahora solamente queda atacar a la base del cuartel general. Hay una torreta ahí que nos está todo el tiempo atacando, pero logramos destruir ya el cuartel general y esto ya está terminado. Hemos salido victoriosos en este segundo intento. Como pueden observar aquí, dice 2 de 3 intentos restantes, 10 puntos conseguidos. ¿Ven? Si hubiera acertado de entrada, en el primer ataque nos hubiera dado 15 puntos, pero como este fue el segundo intento, nos dio 10 puntos. Nuestros robots ahora se aprovechan, mejoran de nivel algunos, como Flatline por ejemplo. Y bueno, aquí en el mapa de la guerra, ahora ven, se habilitó el segundo punto, la segunda base. Ven que dice ahí 24 y figura ya con 3 intentos nuevos para atacar a esta segunda base. Así es como funciona, chicos, el tema de la guerra de equipos en las alianzas en el Transformer Air War. Como habrán podido observar, la guerra de equipos en este juego no son nada fáciles de resolver. Pero esto depende en realidad de otro factor. En la guerra de alianzas o de equipos existen ligas. Vean aquí la imagen en esta parte del video. Ven todas estas ligas que figuran con distintos nombres, como Liga de Oro, Platino, Camino, Cybertron, Liga Prime y la última liga que es la Unicron, que debe ser la liga más fuerte. Los equipos, por ejemplo, nosotros estamos en Liga de Plata. A medida que van ganando guerras en la guerra de alianzas, las alianzas van ascendiendo de liga. Nosotros, por ejemplo, estamos en Liga de Plata y la recompensa que nos corresponde a nosotros en este momento en estas ligas es 1000 de fragmento de Premium, 23.000 de chispas, 350.000 de energón y lo mismo pero en aleación. A medida que vamos ganando guerra, vamos subiendo de ligas y los premios van a ser mejores, pero también los rivales van a ser cada vez más fuertes. Bueno, con esto ya damos por concluido con el tema de la guerra de equipos en las alianzas. Ahora vamos a ver otro aspecto del juego que es muy importante que conozcan y que tienen que hacerlo para poder progresar en el juego. ¿De qué hablo? Pues me refiero al modo historia del juego. Cuando ustedes cliquearon para atacar a un rival siempre les salió dos variantes. Una opción que dice modo historia y la otra que es directamente atacar a un jugador rival. Cuando ustedes cliquean en modo historia les va a salir esto. Diferentes campañas con diferentes objetivos, los cuales a medida que lo vayan cumpliendo van a obtener una recompensa. Por ejemplo, lo que fue la campaña 1, ustedes hacían 5 misiones distintas, que son 5 bases que tienen que atacar y ganarle, y obtenían a Megatron, que es el líder de los Decepticons, un robot de este caso de 2 estrellas. En la segunda campaña obtenían a un robot llamado Shrinde, que era de 1 estrella. En la tercera campaña obtenían al robot médico llamado Hook. En la cuarta, la guerra por el código, obtenían otro robot llamado Snapper de 2 estrellas. Y esta, por último, en esta campaña, la número 5, que es muy importante que la resuelvan, chicos, que se llama Secretos de Nebulus, que aquí el premio consiste en obtener el laboratorio de núcleos de energía. ¿Qué? El laboratorio de núcleos de energía. Es un edificio que ustedes van a necesitar desbloquear cuando lleguen al cuartel general 6. ¿Por qué? Porque este edificio únicamente se puede desbloquear por este medio, por el modo historia. Ahora a continuación les voy a mostrar cómo es que yo logré obtener este laboratorio de núcleos de energía en esta misión. Vamos a aprovechar el hecho de que en esta misión en particular el juego nos proporciona a todos los jugadores de Decepticon las mismas tropas. ¿Qué quiere decir esto? Que las tropas que ustedes van a ver aquí que yo voy a utilizar para atacar a esta base en realidad son proporcionadas por el juego, no son tropas mías.
Se van a dar cuenta fácilmente porque son tropas que tienen un mejor nivel y que incluyen ya cheats. ¿Ustedes ven esos triángulos celestes en las tropas? Esos son núcleos de chip. Y nosotros en el laboratorio no podemos ponerle esos núcleos de chip a las tropas hasta poder tenerlo. Entonces por eso es que el juego nos proporciona estas tropas con esos núcleos de chip para atacar a esta base que, como pueden observar, es una base fuerte y que también tiene sus propios núcleos de chips. Aquí lo que estoy haciendo, estoy viendo a ver por dónde es que voy a atacar a esta base. Esta es la última base de esta campaña. Bueno, mi idea básicamente consistió en mandar todas las tropas de este lado, en este caso en el lado derecho. Miren cómo los fui aplicando. Y mi objetivo principal era acabar primero de todo con esos morteros. ¿Ven esos morteros? Bien, ahí es donde yo me enfoqué más que nada en destruir entrada, a los morteros. Vi que había muchas torretas juntas en ese sector, incluyendo cañones láser, morteros y cañones automáticos. Así que yo directamente mandé a mis tropas, que eran más fuertes en cantidad de vida, esto de los guerreros, y los mandé ahí a que mandarse de madrazo contra todas esas torretas. Y atrás mandé al resto. Fui observando en cámara lenta cómo es que cada tanto podía ir pensando cuál era mi siguiente opción para atacar. Esto es interesante hacerlo, este procedimiento del cámara lenta, el slow time, porque así tienen ustedes tiempo de pensar cuál es la siguiente movida a realizar. Vean ahí, ahí está el cuartel general, ahí nomás, está cerca. Entonces mi objetivo aquí es ya directamente acabar con esa torreta que queda, esa torreta láser que está ahí cuando está atacando uno de mis robots, y después así queda liberado el camino para poder seguir atacando al cuartel general. El slow time, tiempo lento, tiempo ralentizado, lo consiguen cuando ustedes apretan un poder de ataque de sus tropas, y hasta que no sueltan el dedo, el tiempo no vuelve a su normalidad. Bien, aquí ya vencimos, hemos conseguido destruir la última base de esta campaña, y ahora vamos a obtener, después de esta breve charla entre los personajes del juego, lo que tanto ansiábamos conseguir, que en este caso es justamente el laboratorio de núcleos. Volvemos a nuestra base. Y aquí nos confirma nuestro robot que efectivamente ya tenemos aquí para construir en utilitario, que es donde siempre se encuentran todas las cosas de la base. Y aquí está. Cuesta 500 de energón construirlo. De momento lo instalo por aquí, afuera de la base. Esto ya está terminado. Acá nos dice uno de nuestros robots que dice que el chip de núcleo de energía, hay uno que está listo. Vamos a apretar acá arriba donde dice mejora tu cuartel, bla 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 bla. Tecnología nebulana, reclamar. Al reclamar nos va a regalar un chip de energía. Chip de corona de Starcream. Utilizar el chip ahora. Bien, vamos a hacer clic ahí. Ahí nos aparece la flecha amarilla indicando que tenemos que apretar en ese icono. Y aquí está. Nos aparece una especie de pelotita que dice corona de Starcream. Genera un escudo que refleja el 5 daño de los atacantes. Incrementa el daño de habilidad un 14%. ¡Wow! Bueno, acá ya nos dice, equípate con tu nuevo núcleo de energía. Ve al laboratorio de núcleos de energía para equipar a Starcream. Bien, hacemos caso. Vamos a ir directamente a entrar aquí a núcleos de bots. Aquí buscamos dónde corresponde esto. A ver, acá. Específicos para bot. ¿Por qué específico para bot? Porque esto es exclusivamente un chip para Starcream. Así que bueno, aquí tenemos el chip, el núcleo, en este caso es un núcleo de energía exclusivamente para Stark. Presionamos el botón que dice equipar y automáticamente nos dice seleccionar Decepticon, en este caso aparece Starcream y aparece esta animación a continuación. Como pueden observar aquí, Starcream se coloca ese chip que es una corona en la cabeza, parece una especie de un rey o algo así, dando volteretas. Así que ahora ya nuestro Starcream está equipado con un chip especial para él, lo cual mejora sus habilidades y le da un poco más de protección contra los ataques de las torretas enemigas. Bueno chicos, esto fue todo por el episodio de hoy, espero que se hayan entretenido. En el próximo capítulo vamos a ver otra vez nuevamente sobre este tema del laboratorio de núcleos, lo vamos a ver más a fondo, vamos a ver qué hay para dos partes, tanto para la base como para los bots, vamos a ver qué son los combat bots, cómo aplicar los cheats, en fin,
los veo en el próximo episodio. ¡Chao!